Texco Produce is one of the leading produce imports and products distribution companies in Texas, Oklahoma, and Arkansas. It was 1985 when Alfredo Duarte and Jesse Mendoza formed a partnership to start a company that can satisfy the growing need of Mexican produce in the Dallas area. Mirando yo el potencial y la falta de negocios que había en la área, empecé a decirle a Jesse, a meterle la semillita dentro de él. Oye, nosotros podemos hacer esto. Debíamos de aventarnos, debemos de empezar una compañía. Empezamos a trabajar, no teníamos dinero, pues lo que no teníamos era miedo. Era algo de no tener dinero, de ir de un cliente a otro, agarrar el dinero para ir a comprar la mercancía del siguiente. Pero luego, como ya crecieron los clientes, ya teníamos 15 clientes, ya nos dilatábamos mucho en ir a llevarle la mercancía y tuvimos que contratar un chofer para que fuera él por nosotros. In just a few years, the company grew from being a local farmers market vendor to become a true partner to more than 1,000 restaurants, stores, and food outlets. Today, Texco Produce occupies nearly 100,000 square feet of warehouse space and distributes more than 4,000 products from their headquarters in downtown Dallas. El mismo mercado nos obligó a evolucionar a que se convirtiera esto lo que es hoy en día con 4,000 productos. Distribution goes Arkansas, Oklahoma, Kansas, and West Texas. Texco Produce en Estados Unidos es realmente una compañía full line company para restaurantes. Vendemos como un 20% de convenience stores y tiendas. Creo que ahorita tenemos como unos 90 y tantos personas trabajando. Tenemos otro sistema de trabajo diferente, ¿verdad? Antes no teníamos turno de la noche. En aquellos tiempos tuvimos que hacer un turno de la noche para dar el mejor servicio al cliente. Ahorita ya repartimos, empezamos de la 1 de la mañana a repartir para muchos clientes que no quieren esperar tan tarde por su orden. En 30 años hemos hecho una empresa donde tiene entre 80 y 90 empleados. Tiene 34, 36 camiones, de cuales ya hay como unos 7, 8 trailers también. La bodega, me imagino que han de ser como 50,000 o 60,000 pies cuadrados. Y yo me imagino que le caben como unos 250 trailers de mercancía, que es lo que ponemos aquí en las bodegas. Tenemos otra bodega al cruzar la calle, que es donde tenemos todos los tomates, todo lo que está a temperaturas más altas, a 50 grados, allá los tenemos en la otra bodega enfrente. For more information about Texco Produce and to watch more videos about the company, visit texcoproduce.com.